Bienvenidos a esta que es Irresponsable TV, en las entrevistas y convivencias, que estamos desencanchados, todavía nos estamos acomodando. Y me da mucho gusto porque esta tarde estamos desde el Celtics Condesa, que vamos a comer pizza y van a pasar cosas bien interesantes, pero sobre todo vamos a platicar y vamos a, pues, a gozar, a intercambiar ideas y sobre todo pues, a disfrutar de nuestros invitados y de nuestros ganadores. Y bueno, me da mucho gusto porque el día de hoy nos acompañan la Nana Pancha. ¡Un fuerte aplauso! Hoy con su representativo, Muñe y Greg. ¿Qué tal? Y el resto anda repartido en la República, ¿no? Digamos que estamos los importantes, ¿no? Los chidos los del grupo. Los que firman los cheques. Sí. Los que firman los cheques. Pero de pagarles a todos. Eso es lo peor de todo. Pero pues ya dicen que el que reparte, ¿cómo es en? El que reparte se queda con la mayor parte. Exacto. Oigan, me da mucho gusto porque siempre han sido aliados incondicionales de Irresponsable TV. Ahí han estado en línea en las convivencias de hace pues, 2 años y medio antes de la pandemia. Sí. Las que hicimos en desde línea. Desde que los hacías en una taquería. Ahora ya, mira. Celtics. Pues cambió, ¿no? Nos prestaron un foro de Telehit, ni acá que. Sí, parece. Tenemos chimenea y tenemos radio y lo que se me está ocurriendo es que ahí con el teléfono rojo vamos a poder hacer unas llamadas que les hable el presidente. No, pero justo en la pandemia hicimos un enlace ahí, bueno, pues digo, cada quien desde su casa y estuvo también bastante bueno, ¿no? Entonces, desde esa vez ya no hemos tenido contacto, ¿no? Como un, ¿qué será? Un par como de una, años. Como un año, ¿no? Ese, hace como un año ese último. Sí. Luego tú fuiste a nuestro programa en línea de Mente Necrópolis. Justo ese, perdón. E hicimos una convivencia también en línea, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Pero bueno, la cosa rara de la convivencia y de la cosa a través de las pantallas fue raro, fue confuso, nos fuimos, fue como una forma de adaptarnos, pero está bien chingón ahora regresar a tocarte, ¿no? No, está feo. A tocar feo, a alguien está así feo sin porque miedo. Como que ves a la banda y dices, no mames, yo te recordaba más delgado. Y no, o sea, más era joven. La pantalla. Ajá. Y ustedes que lo veías a través de la pantalla. Entonces, no, la verdad es que también sí, 2 años sí nos pegaron duro. O sea, nos hicieron más viejos que... O sea, nos corrieron en la Marquesa sin aceite, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uno, de por sí uno pero, es huevón y le ha pegado pero ahí. Pero niño no, niño estaba yo, bien yo me, en yo el me, deporte. Yo me volví beisbolista en esta pandemia. Se volvió beisbolista semiprofesional, o sea, ya nada más le falta que le paguen. Ya, y... que me paguen. Y mira, ya. Pero ya le han pagado con los eventos sí. Sí. Ah, no, bueno, no. A lo mejor sí le pagaron y yo no supe. ¿No? Hay un refresco. Por eso publique y publique en la página de Nana Pancha. Un cambio. Todos los días. Pero bueno, han sido incondicionales e irresponsables y eso está bien chido. Tocaron, ¿se acuerdan el primer aniversario de Irresponsable allá en las pizzas? Aventaron un acústico. Ahí en Donceles. En Donceles. Y que justo ese acústico, ya lo platicamos, salió la rola de Culero en versión norteña porque le hicimos acústica para ese día. Y luego dijimos, pues hay que grabarla y luego hicimos el video. Eso a mí me da un montón de emoción y sentimiento. Hasta siento que se me salen las lágrimas. Porque a partir de esa dinámica, de ese show, se dio que se les ocurrió hacer algo diferente con esa rola y le hicieron un video y fue todo un proceso, ¿no? O sea, cómo a partir de algo que a lo mejor que mueves como los cables de algo y haces que también la gente o la banda reaccione, ¿no? Sí, justo porque no teníamos planeado hacer reversión de esa rola precisamente, pero nos tuvimos que adaptar porque el espacio era muy pequeño, entonces teníamos que hacer algo acústico o semiacústico porque era un escenario muy chiquito. Ajá. Y entonces hicimos como unas versiones acústicas para ese día justo, de ahí surgió la idea de Culero versión norteña porque dijimos, bueno, pues ¿cómo la podemos hacer? Porque pues, está muy rápida como para tocarla con instrumentos acústicos. Ajá. Y tuvimos que hacer esa reversión. Y de ahí surgió la idea, luego para el Día de los Inocentes se nos ocurrió pues hacer un comunicado, toda una historia completa alrededor de esa rola norteña y decir que ya nos íbamos a volver norteños porque ahí es donde estaba el billete. ¿Y hubo quien se cayó? ¿O algunas personas se cayeron? O sea, es la farsa, somos los peores actores del mundo y aún así hubo banda que se la creyó y nos mentó la madre. Hasta la fecha todavía, así como que dicen... ¿Cómo se atrevieron a hacer esa versión? Cálmate. ¿Y eso porque que... aparte la teníamos ya como de 1 mes o 2 meses ya listo para... Ajá. No sé, hay que esperarnos para ese día, ¿no? Para hacer
buena la toda broma. Toda la producción, fue, todo sí, el sí, recurso todo, para todo, lanzarlo todo. Ese día. Fue el secreto mejor guardado que nos aguantamos un rato. Y es que yo pensaría que sus fans no son tan radicales, porque algo que tiene Ana Pancha, que es esta generación, o sea, que es esta banda que salió de la última camada, de esta gran camada del ska, pero sigue contribuyendo a tener fans muy jóvenes, ¿no? O sí. sea, habemos gente de 35, 40 años que lo seguimos desde hace veintitantos años y hay gente muy joven que se ha integrado a seguirlos y eso está chingón porque no les pasa, eso no le pasa a todas las bandas, ¿no? Eso es emocionante porque justo cuando haces una banda no piensas en eso, no piensas en cuánto va a durar ni que va a cruzar como esa barrera generacional. O sea, supongo que al Tri ya va en la cuarta generación, ¿no? Entonces está bien padre que nosotros ya cruzamos esa barrera, que los que son de nuestra edad pues ya llegan con sus hijos de 15, 20 años, que también ya te hacen sentir un poco viejo, pero está, es emocionante saber de alguna forma que estás llegando a un lugar desconocido donde ni siquiera pensaste o pensamos que íbamos a llegar y que ahí está. O sea, es, ¿cuántos años tienen? ¿25? ¿23 años? Muy jóvenes. O sea, es lo que lleva, 23 años es lo que lleva la banda, ¿no? 25. O sea, 25 años. Cuando ya estaban haciendo nosotros, ya estábamos tocando ahí en el Alicia, poniéndonos borrachos. Y engendrando a su primer hijo o segundo. Algunos, sí. Y tiene que ver mucho que la banda, las composiciones, la forma de, no solamente de la música, y la, o sea, también las letras, están de alguna manera de una forma universal, porque no sé, y siempre les cargo calor con esto que digo de los estrambos, pero es complicado de repente ya a los 40 años seguir cantando en la cola de las tortillas, ¿no? O sea, mi Tamagotchi. O sea, que en su momento fueron rolas que nos gustaron y coreamos todos y hicimos el slam y brincoteamos, pero veintitantos años después, pues ya la generación actual no sabe qué es un Tamagotchi, ¿no? Sí, claro. Pero justo ahí viene algo que vas a tener la primicia, como siempre. Algo de nuestras nuevas rolas es justo eso, o sea, ya. O sea, no es que te pese la edad, pero también piensas de una forma distinta. Claro. Y empezamos a hacer una rola que es bastante. No sé, todo el mundo se suaviza y nosotros vamos al revés. Empezamos a ser como más. ¿Qué pues, es? Pues es como. ¿Más punk? No, pues es como tipo metal, hardcore, metal, rap, metal. De hecho, nuestras no rolas, sé. Antes de que, muy poco antes de que salgan a la luz, tienen apodos. Y esa, ¿cómo se apoda? Es como la metalera, ¿no? Como, la metalera. Y es como, pues así, algo de hardcore, sí, está, algo así. Está ruda. Y, primicia, se llama justo Viejos Payasos, ¿no? Y habla de eso, de pues que ya estamos, ya no somos unos jóvenes, digamos. Bueno, ya no somos jóvenes. Y son los más chavos de esa camada, o sea. De esa camada, sí. De esa camada de Sectacor, de, sí, de la Roya, del ¿no? Panteón, bueno, de los. En aquel entonces, Salón Victoria, y que ¿no? justo nos sigue gustando la música, hacer música, estar en un escenario, seguir brincoteando. Bueno, lo poco que podemos ahora, porque de hecho por ahí en el Skatex, no sé si viste que hay un video donde me caigo. No. Sí, ahí. ¿Viste la cual Juan Gabrielazo? Juan Gabrielazo. ¿Te caíste del escenario? El muñecazo. No me caí del escenario, pero si hubiera estado del otro lado, lo hubiera logrado. Pero bueno, lo padre es que estuvo chistoso y que se hizo ahí medio viral. Entonces... Y no te rompiste nada, ¿no? No, fue una caída así, solo que se ve chistosa. Pero sí. Estuvo chistoso. No, porque no hubiera estado tan chistoso si te hubieras caído y te hubieras sí. roto O a lo algo. Mejor sí, pues fíjate, si a Dave Grohl le pasó, Dave Grohl con la pierna ajá. rota se regresó se al escenario a acabar el show. Mejor, luego, mira, hay que aplicarlo para el nuevo. Luego hizo su, ¿sabes qué? Hizo su trono para salir a tocar. Y luego se lo prestó a Axl Rose. Entonces, pues, está bastante padre pues, uh-huh, tener... Uh-huh. O sea, digo, poder regresar al escenario, ¿no? Y decir, no, o sea, no soy el guitarrista de Marilyn Manson que cuando creo que vino a México se le rompió una cuerda a su guitarra y se abrió casi como poquito el dedo y digo, no, ya no puedo tocar acá. Soy el más rudo de todo el universo, pero miren mi pero dedo. Pero con esta rajadita ya no aguanto. Sí, ya no. Y es algo que también estos tiempos nos enseñaron, ¿no? A hacernos más moldeables, a aguantar vara, ¿no? A dejarnos llevar por la corriente, porque pues hay muchas veces circunstancias que están fuera de nuestro poder y que si no caminamos con ellas, si no nos dejamos llevar por esa ola, de repente nos quedamos
pasmados, ¿no? O como niños chiquitos haciendo dramas y de, ay, no, yo no puedo. Sí, justo como lo dices, o sea, digo, la pandemia nos enseñó que somos muy frágiles como seres humanos y que la vida justo se puede acabar en un instante. Uh-huh. Y que no te puedes permitir a ti mismo flaquear tan rápido. Si ya aguantamos una pandemia, aguantamos un montón de cosas, aguantamos sismos en la Ciudad de México y un montón de cosas más todos los días, o sea, bueno, pues hay que intentar vivir la vida de la mejor forma y no rendirte a la primera de ninguna forma. O sea, bueno, si te caes, si te tropiezas, pues te levantas y si puedes, sigues el show y ser conscientes, y te ríes de ti mismo, claro, además. Sí, exacto. Y ser conscientes de que el día de hoy son las cosas así y mañana puede ser que llegue una circunstancia que las cambie, ¿no? Que cambie todo otra vez y tienes que adaptar otra vez. Ajá. Esperemos justamente que no. O sea, no estamos presagiando nada, ni queremos presagiar nada. Pero ya estamos un poquito... No, es que no necesariamente puede ser algo negativo. O sea, no, puede ser que el día de mañana sale otra plataforma como TikTok, ¿no? Y entonces te hace manejar tus contenidos o hacer contenidos de otra manera. Y no necesariamente es algo negativo, claro, pero sí te invita o te hace que salgas de esa zona de confort, ¿no? O sea, no necesariamente es que mañana venga otra pandemia mundial o que pase lo que pase o que... no, es que no quiero dar ideas, pero no necesariamente que sea algo negativo, ¿no? Sino que puede surgir una nueva plataforma y que tengamos que aventarnos a hacer cosas diferentes, ¿no? Justo mucho de la investigación que se hace ahora, que ahora tengo que hacer en la UAM, hemos puesto como en la mesa ese tema. Y como sacar las cosas buenas de la pandemia, y justo viene eso, ¿no? O sea que la brecha informática o la brecha tecnológica que existía en muchos de los hogares del mundo se redujo considerablemente, uh-huh, gracias a la pandemia, ¿no? O sea, hay muchos profesores que ya son como de una edad avanzada que pues ni agarraban la compu, ¿no? Y de pronto tuvieron que aplicar ahí. Aplicar y ya saben usar Zoom, ya saben hacer. O sea, de hecho, muchos profes ahora dicen, no, ya, hoy no les voy a dar clase, hoy les voy a dar... Los veo por Zoom, ajá, ¿no? Ajá, sí. Entonces, y no solo con nosotros, o sea, no solo en el caso de nosotros, digo, todos nos tuvimos que adaptar de cierta forma y también abre muchas posibilidades, ¿no? Justo a la educación en línea que no, tal vez no es lo idóneo, pero en muchos casos, en muchos lugares que son remotos en nuestro mismo país, ahora es posible, ¿no? Antes existían las telesecundarias y bueno, esta pandemia es como un rediseño de toda esa educación a distancia que se daba antes y que ahora pues puede acercar muchísimo más, acortar esa brecha tecnológica nos abre muchas posibilidades en cuanto a educación y eso es lo padre, o sea, esas son las cosas que hay que rescatar también. Sí, la democratización de la información, el acceso a las redes, ¿no? O sea, esta forma en la que los teléfonos también son, ahora muchos en sus planes más sencillos incluyen redes sociales, sí, ¿no? Y entonces la comunicación ya no se limita porque no traigas datos, ¿no? O hay lugares públicos con más redes disponibles para que tú como usuario, como estudiante, como maestro, llegues y te conectes y bajes tus contenidos o transmitas o mandes contenidos al resto de tus equipos de trabajo, ¿no? Sí, bueno, justo esa es la forma de trabajar. Yo aún tomo clases en línea los sábados, que nadie debería tomar clases los sábados. Que no debería de pasar eso. Sí, es una de las asignaciones que me tocan ahí en línea todavía. Desde las 8 de la mañana también, bien temprano. Eso sí está mercenario. Sí, hasta las 2 de la tarde. No, eso no está bien. ¿Ustedes como banda qué hicieron? ¿Hicieron por ahí un streaming? ¿Trabajaron algunas cosas? ¿Compusieron cosas en línea? Hicimos un par de streamings, ¿no? Uno hicimos, si no mal recuerdo, uno para lo del Skatex. Ajá. Uno nuestro que tocamos de todo el disco de Flores para los Muertos y algo más. Y uno ahí que fue del gobierno de Tlalnepantla, me parece, uh-huh, que es lo que me acuerdo. Y yo me acuerdo que en algún momento también me contaron que estuvieron trabajando a distancia, o sea, componiendo cosas a distancia, ¿no? Es que hicimos uno que fue pues para nuestro canal de YouTube. Ajá. Y fue como el primerito, ¿no? Que hicimos ahí en YouTube, que estamos todos ahí en unos cuadritos alrededor. Ese, no, no. No es el del es el mismo. Es el del Skatex, ¿no? Okay, creo. Fue el mismo. Bueno, componer a distancia es lo intenté, casi imposible. Bueno, para nosotros sí. Habrá otros que sí les funcione, pero a nosotros no nos funcionó, fue muy complejo.
Y no, nos... Pero creo que, o sea, sirvió para que cada quien... Se dedicaron al béisbol. Compusieran sus rolas y ya cuando nos viéramos, ya, miren, yo tengo esta idea, ¿no? O sea, sí, tal vez, no hicimos las rolas así a distancia, pero ya cada quien hizo y su... Y algunos le dijeron, no, pero esta rola está muy buena, guárdala para tu proyecto solista. Sí. No, ya les dije, les voy a platicar esa, porque siempre nos dicen, yo ya se las había enseñado a estos güeyes, y me dijeron, ah, está bien culera tu rola. Y dije, ah, bueno, pues... Ay, que se quede. Y de pronto dije, ah, bueno, pues la voy a sacar así algún día. Y ahí como en ese baúl que... Y pues así empezaron a salir como esas rolas. Y al rato te van a decir, ay, no, deberíamos tocarlas acá. Yo ya las debíamos tocar. Hay muchas rolas que se desechan. Sí, hay muchas rolas que se desechan. Un montón así. O sea, de hecho, es lo complejo de Nana Pancha. Exigentes con nosotros mismos. Porque si a uno no le gusta, pues decimos, bueno, pues ya. El chiste es estar como todos a gusto con la forma de trabajar, con las rolas. Y eso es... Lo que tal vez nos ha mantenido juntos tantos años, ¿no? Sí, a eso iba, justamente pues en esa relación. Del poderse mantener juntos y seguirse aguantando y seguir pudiendo trabajar juntos y viajar, porque pues las distancias, los kilómetros, el recorrer de una banda son complejos, son muchas horas de camioneta y en realidad lo que ves arriba de la banda son 40 minutos, una hora. Uno, ¿no? Siempre decimos que cobramos por todo lo que conlleva aguantar ahí, ¿no? O sea, no tanto por el show, sino por toda la espera, el soundcheck, que siempre se retrasan o casi siempre. Estar ahí a la espera, eso es por eso se cobra, no por el show. El show es gratis. El show, ¿no? Es gratis. Oye, y no bien... es cierto, empresarios. No es cierto, empresarios. ¿Qué viene de planes? Viene el Skatex, ¿no? Vamos al Skatex el 16 de octubre, domingo, 16 de octubre. Y también vamos a Guadalajara el 19 de noviembre. ¿Ah, ya lo podemos anunciar? Pues ya lo anuncié, mira. Ah, sí. A ver si no me regañan a la oficina. A ver si no me regañan. No, pero ahí vamos a estar con el Inspector, allá en Guadalajara, Inspector, Royal Club, y hay varias bandas más locales. Y es lo que tenemos, según yo, hasta el momento. No hay mucho todavía. Qué chingón. Pero y pues estamos ahí lo componiendo. Justo lo que queremos hacer es ya meternos a grabar. Ya uno de estos días nos metemos al estudio y vamos a estar presentando. En su estudio de ustedes, ¿no? No, ya no tenemos. No, la pandemia nos lo tumbó. No lo arrebató. Eso fue las cosas malas, porque sí, pues había que pagar renta, ¿verdad? Y claro. No había shows. Y entonces, y digo, de nuestra bolsa, la verdad es que no poníamos tanto de cada quien para eso. Entonces salía completamente de los shows. Y pues ya no había shows. Claro. Y si era nuestro estudio. Bueno, o sea, pero el equipo lo siguen teniendo, sí, ¿no? Sí, el equipo sí. Pero tenemos montado ya un estudio como tal, que también es una inversión, pues, sí, considerable. Los aislamientos acústicos, sí, y todo. Sí, exacto. Entonces, pues, se fue. Pero sí, no, pero ya estamos ahí dándole a las rolas y hay ya bastantes ahí muy avanzadas. Entonces, la idea es que terminar de grabar y presentarlas este año, ¿no? Y tal vez hay este año. Un eventito ahí para festejar los 25 años. Y de hecho, ese estudio nos lo heredó Panteón. Sí, me acuerdo. O sea, ellos nos lo traspasaron, nos dijeron, no, pues nosotros ya nos vamos a la Roma, a la Condesa o alguna colonia así como... Más nice. Ajá. Más nice, entonces se quedan ahí en la Río Blanco. En la joya. Es al lado de la Río Blanco. Bueno, porque Panteón ya rentó como un espacio. No, sí, porque ellos también armaron un estudio de grabación más grande. Una parte del Flores para los Muertos lo grabamos, ¿no? Las últimas rolas que tenemos grabadas, las grabamos gran parte en el nuestro y en el de Panteón. Panteón, sí. Pues estaría chido ahora que pues el Panteón puesta el estudio para que graben el nuevo disco, ¿no? Y le metan mano. Bueno, vamos a llegar a un arreglo con esos señores. No, pero sí. Les vamos a dar un par de beisbolistas a cambio de... Estamos viendo ahí donde también... Hay varios estudios, ¿no? Es lo bueno. Y ya muchos de calidad, entonces que... Pues también estábamos ahí considerando el del riesgo de contagio. Mira, aquí traigo... Saludos al Fallo. Mira. Justo el del riesgo de contagio, que también es un estudio que está bastante, bastante chido. Tiene un equipo muy bueno. Ya sabes que son muy clavados acá nuestros camaradas, que tienen cosas ahí viejitas y de esas que suenan bonito. Y sobre todo que hay amistad y hay relación, sí, y entonces sí, también se puede trabajar a gusto, ¿no? Con los riesgos, con el Fallo y con el Gordo, su carnal, siempre ha habido muy buena relación. Y ahora que somos beisbolistas los dos, más. Y de los cuales también, o sea, éramos muy fans, ¿no? También sí. de morros. Yo recuerdo una vez que los fuimos. ¿Tú fuiste a verlos ahí al claustro de Sor Juana? No, esa vez te llevamos. Me parece que no. Estaba yo muy morro, morro el niño. Pero yo me acuerdo una vez que los fui a ver ahí al claustro de Sor Juana y éramos como 10 personas, yo creo, viéndolos. Y
shows memorables porque me encantaba Riesgo de Contagio, ¿no? Bueno, hasta la fecha. Pues es que era una banda que reventaba, ¿no? Sí, o sea, sí, y cualquier foro, yo me acuerdo. Mucha energía en vivo. Yo me acuerdo toquines en la Arena Adolfo López Mateos, ¿no? O en el Centro de Espectáculos de Tlanepantla, donde subía Riesgo de Contagio y ponía a todos a boicotear, pero enseguida, ¿no? O sea, era en aquel, me refiero a esa configuración de la banda, era un momento muy energético, sí, en los festivales de ska, ¿no? Sí, porque aparte son, bueno, eran tres, ¿no? Tres o siguen cuatro. Siendo tres, creo que, o cuatro. Creo que son cuatro ahora. Con y está, siempre sonaban muy muy poderosos, el Yomba. El Yomba está ahí con ellos. Está ahora en la Percu ahí, mm-hmm, también con, mm-hmm, ellos, entonces siempre fueron muy poderosos y yo escuchaba la tele subliminal y era uno de mis momentos máximos de la adolescencia. No, tal vez ahora sean cinco porque miras bajo, guitarra, batería y teclado, ¿no? El gordo. Sí, y ahora Berco, cinco. Pues un saludo. Saludos. No somos al Panteón, cinco nosotros, al Riesgo de Contagio y a todas las bandas que Saludos han a todos, conformado esta buena relación llevamos ahí con esta escena inmensa, muchachos, del ska, ¿no? Y que sigue construyendo y sigue creciendo. Oigan, pues qué bonito, qué chingón, me da mucho gusto verlos, los verlos contentos y sobre todo pues con un montón de cosas y con actividades. Y ahora viene la parte bonita, la parte más bonita de este espacio donde nuestras invitadas pueden hacer alguna pregunta, alguna declaración. Y voy a invitar también a los que nos están siguiendo en línea para que también hagan algún comentario o alguna pregunta. Venga. Y pues las vayan contestando, ¿no? Y después para, sí, para comer pizza. Para, ¿cómo están? Pizza. Bienvenidas. No importa, pizza, pues quien empiece. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, me llamo Ruth. Hola, Ruth. Acércatelo un poquito, Ruth. ¿Ahí está bien? Ahí está. ¿Ya? ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es Ruth, tengo 25 años. Hace tiempo, no tiene mucho que lo sigo. En sí, mi etapa del ska empezó como a los 19, 20 años. Y la primera banda que empezó fue Nana Pancha. Muchísimas gracias. Los vi en el escate por mi sobrina. Mi sobrina tiene ahorita 23, en ese entonces tenía yo creo 17. Y ya fue que yo dije… Ah, ¿en cuál escate? ¿Recuerdas? Creo que era en 2018, no me acuerdo. En sí empezaba yo la universidad, entonces entré yo en 2018. Y fue la banda que yo escuché. ¿Qué estudiaste? Ciencias de la Comunicación. Ah, mira, otra… El colega. Otra colega. De muy hecho, bien, te hice una entrevista a ti. Ándale. Al Muñe. Sí, lo hicimos en el Zócalo y era para la revista de la universidad. Ah, ya me acordé, sí, cierto. qué bueno que me porté buen pedo contigo. Sí, sí, eso no fue de las… Ah, no puedo. Estoy muy ocupado. Y pues desde ahí, o sea, fue como mi seguimiento con ustedes. O sea, no he tenido como tal… no sé, tanta convivencia en ciertos conciertos, pero normalmente lo sigo en el Skatex porque es el más cerca que me queda. Y pues… O sea que vienes desde… Es que viví en Ixtapaluca, ah, era cerca de Texcoco. Ajá. Y ahora ya vivo en Ecatepec, ya me queda un poco más lejos, pero no importa. No importa. Bueno, sí, de Ixtapaluca a Ecatepec sí está más cerca de Ecatepec. Y del, ¿no?, sí, Celtics, sí, a Ecatepec, sí, sí, está más lejos todavía. Sí, sí. Sí, pero la pregunta es para los dos. Hace tiempo yo te hice una pregunta a ti y te dije que, bueno, te pregunté qué era lo más emocionante que te pasaba cuando subías al escenario. Esa es para los dos y esa es una. La otra es, ¿qué canción de la que tienen alrededor de Nana Pancha ha sido la que más se han sentido como un apego más personal? Ah, yo sí tengo una que creo que es la misma que la del niño. Yo sí tengo un apego ahí emocional muy grande con Mi Propio Infierno, que de hecho sí, acá mi compadre preferida. Fue el que hizo la música y ya nada más le puse la letra y se dio muy muy fácil esa canción. Y justo como primero tuvimos la pérdida de Hugo, del baterista, y pues luego un montón de familiares y un montón de banda que se nos fue, pues también siempre esas rolas que hablan de justo de esa amistad o de ese amor no pasional por otras personas son las que se quedan. Y Mi Propio Infierno es eso, ¿no? Es como hablar de esas personas que ya no están y que las sientes y que las llevas y que de pronto los extrañas mucho y que la vida se vuelve un poco un infierno cuando no está alguien que con quien te llevas muy bien, al que añoras todo el tiempo, ¿no?
Sí, pues igual a mí, de mis favoritas es Mi Propio Infierno. Me gusta mucho, aparte las más, creo que es de las más diferentes que tenemos, no es tanto ska. Entonces me gusta cómo quedó el resultado de esa canción. Y en vivo me gusta mucho tocar la de el otro lado de la línea, ¿no? Porque ahí sí se revienta la banda con todo. Pero sí, de que musicalmente me gusta más, sobre todo la letra, todo el conjunto es Mi Propio Infierno. Y de subir a tocar, pues la emoción, pues es que, o sea, sí es mucha emoción, pero a mí me sigue dando mucho el nervio, ¿no? Y más en festivales sí me pongo bastante nervioso, ya hasta que subo la primera, luego, o sea, subo saludando, pero no volteo a ver a la gente hasta que pasa la primera rola, ya como que me suelto, vaya, pero sí me sigo poniendo nervioso. Justo eso es lo que, ese nervio, yo creo que lo he escuchado en muchas entrevistas de muchos otros artistas y dicen eso, ese nervio que tienes al subirte al escenario, esa ansiedad, ese vacío que sientes todavía, eso es lo que me sigue gustando. Y el día que todo el mundo dice eso, si algún día te dejas de sentir eso, pues dedícate a otra cosa que te haga sentir lo mismo. Y yo creo que es como la pasión que sentimos muchos o que sienten muchos en otros trabajos o en otras actividades, y que eso es lo que tal vez te hace darte cuenta que eres ser humano y que no eres de piedra, ¿no? Que no eres de cartón y que hay algo mucho más grande que tú, que es ese nervio que no controlas, porque no sabes nunca lo que va a suceder, sobre todo en el escenario. O sea, si te vas a caer, si te van a rockear, si te van a bajar del escenario, que también todo ha pasado. Y que a todas las bandas les pega no tocar, pero creo que a ustedes el no tocar es todavía más complicado porque mucho del... Sí, porque la renta no es gratis. Sí, porque no, porque todo el feeling de la banda es en vivo. Sí, en vivo. Ah, sí, lo nuestro es en tocar en vivo. Porque soltamos la energía ahí. Sí, o sea, porque el grabar, o sea, a lo mejor sí lleva esta parte de trabajo y de dedicación, pero realmente lo del ska y la vibra de Nana es arriba de un escenario, o sea, verlos en acción, ¿no? Boicoteando al Gillo, boicoteando por todo el escenario, o sea, todo todo lo que conlleva estar arriba de un escenario, ¿no? Sí, justo. Nana Pancha es una de las características desde que estábamos morrillos. Ahí pueden ver los videos en YouTube. Ya rescataron muchísimos. ¿Los has visto? No. Cuando estamos ahí, niño. Y me lo comí porque era me lo comí porque era muy delgadito. Y yo también, yo me comí como dos yo's de antes. Y desde ahí puedes ver que era lo mismo, ¿no? No parábamos de estar brincando o intentando bailar en ese entonces. Y eso es también parte de la identidad de Nana Pancha, ¿no? O sea, siempre hemos sido como esa banda ahí que está brincoteando. Y justo porque a mí, por ejemplo, me gustaba mucho, bueno, me sigo gustando, por ejemplo, NoFX, uh-huh, o Rancid, o las bandas de ska inglesas, o los Cadillacs, y siempre era como algo característico que yo notaba en esas bandas que me gustaban un montón, que nunca estaban como quietas en el escenario, ¿no? O sea, como no son como la banda rockerona acá de... sino que eran todo el tiempo estar brincando y brincando. Sí, no deprimidos, no Nirvana. Sí, sí, sí. Acá, energía, punch. O como Iron Maiden, ¿no? O claro. Sea, ¿cuántos años tienen? Y yo creo no que... No le paran. Bueno, esta vez no los vi, pero los vi una vez anterior. Y wow, qué showzazo. O sea, te das cuenta, uh-huh, la energía que todo el tiempo están corriendo, brincando. Y como que yo siempre que iba a ver una banda... A mí, las bandas que hacen eso son las que a mí me prenden muchísimo. Las que están acá, deprimidas, no me prenden tanto, la verdad. Oye, voy a leer algunos de los comentarios. Dice Rosy Holguín, dice, saludos desde Querétaro, Fancy y Daily. Saludos en la Fancy. René Leal Campos dice, saludos Greg Amaro de parte de su equipo, Kamikaze. Los Kamikaze, saludos a los Liga Kamikaze. Maya. Que ayer fue el último partido de ahí, del la Liga Maya, ahí saludos a toda la banda Kamikaze y René, saludos. Rosy Holguín dice, mi hijo ya tiene 12 años y los conozco desde hace 23. Y Dalila los quiere mucho y se sabe todas sus rolas. Saludos, sí nos acordamos de ella, nos dio un cuadro, ¿no? Sí, nos dio una de sus pinturas que agradecemos muchísimo. Ah, sí, dice, ah, sí. Mayra Ceballos, Arismendi. Acá están imaginándose otras cosas. Una pintura, vaya, una pintura.
Mayra Ceballos dice, muñeco, te amo. Así de largo. Ah, sí, ya vi, Mayra. Ale Grossi, saludos. Julio Mendieta dice, en La Joya, ¿qué parte? Soy de la G. Sánchez, tan cerca y tan lejos. Pues estábamos ahí muy cerca, de, pues, atrás y a espaldas justo del metro Consulado. Consulado. Estábamos. Sí, ya, pues ya. 3-4 cuadras del metro Consulado. Bueno, entre los dos. Norte 72, si no mal recuerdo. Ajá. Isai Martínez López dice, un saludo. Y ya, son todos los comentarios. Por el momento, si quieren decir algo, los leemos ahorita. ¿Quién quiere ser nuestra siguiente...? Bueno, va. Muchas gracias a nuestra invitada. Gracias. Gracias, gracias. A la colega. A la colega comunicóloga. Sí. Y ahora sigue. Hola, yo soy Diana. No, pero creo que ya me ubican. Hola. Hola, hola. Sí. No, es la primera vez que... Tengo 25 años y pues yo conocí a Ana La Pancha cuando salía el video de Eva en el canal 28. Ya tiene bastante. Cuando salía el video... Hace años, por mi hermano mayor los conocí. Ya ni existen los canales de videos, ya ni ponen videos en la tele, ¿no? No. Pero ahora ponen en el metro y eso también está chido. Ah, sí. Y de ahí, pues siempre los quise ver por una y por otra cosa, nunca los pude ver hasta que llegó el Sneaker Urbania en el 2011. Ah, ya en Ecatepec, ¿no? Por allá. Sneaker Urbania. Son muy buenos. Muy buenos, muy buen toquín. Fui tan feliz porque pues, era la primera vez que los veía y de ahí, pues fue. Traté de conseguir todos los eventos posibles para verlos, el metro, festivales, el Alicia, Vive Latino, entonces... Ah, mira, te levantaste ya hasta los Qué chingón, qué chingón. Muchas gracias. En el Vive nada más han estado una sola vez, ¿no? Dos. No, ah, dos. Sí, cierto, dos. El último es que la segunda fue bomberazo. Entramos de emergentes, bateador emergente. De comodín. ¿Y cuáles han disfrutado de las dos presentaciones? ¿Cuáles disfrutaron más? Las dos, pero si debo de ser sincero, la primera, porque llevamos el show ya montado de pues, ensayamos. Y acá fue de tres días antes. Avisaron el miércoles y el show era el sábado. Ajá. El miércoles en la noche nos avisaron. El escenario principal, ¿no? Y todo, pero pues sí fue así, órale, en chinga, ensayar. Ensayar, ensáyenle. Ensáyenle. Sí, el primero estuvo muy bueno porque, bueno, justo, fíjense esas anécdotas que se van a quedar pues ahí también como para siempre. Ese día estaba en el escenario principal Los Bunkers, a la misma hora que nosotros. Y entonces subimos al escenario y así nos asomamos como por una orillita y había como unas 50 personas en una cancha de fútbol gigante. Y dijimos, bueno, pues vamos a divertirnos, vamos a echar la misma energía que si esto estuviera lleno. Esto fue en el Estadio Palillo, ¿no? En el Palillo. Y de pronto... A las 8 de la noche, ¿no? Por ahí. Reventó. O sea... Cuando salimos, empezó a llegar gente. Según lo que nos dijo ahí la refresquera que los patrocina, había 30,000 personas en ese momento. Qué y chido. Sí, se ven las imágenes muy impresionantes. Chingón. Y ese día, pues Twitter, digo, ya era popular, pero no lo era tanto como ahora, que ahora es mucho más difícil pues colocar un trending topic ahí. Uh-huh. Y ese día fuimos trending topic nosotros, junto con Enanitos Verdes de Marciano, que en paz descanse, porque también estaban ahí. Y Caifanes, que era su regreso. Y con Caifanes, que era el regreso en el escenario principal. Creo que era después de Los Bunkers. Después de Los Bunkers. Ajá. O sea, casi estábamos a una hora muy importante y no sabíamos qué iba a pasar y fue una buena reacción. Y momentos históricos, ¿no? O sea, la presentación de Caifanes, una presentación de Enanitos, o sea... Momentos históricos que se cargan, ¿no? O sea, sí, el regreso de Caifanes. O sea, sí. De hecho, nosotros estábamos muy emocionados en el soundcheck viéndolos y de pronto que nos corren así a todos. O sea, vaciaron el estadio para el soundcheck. Claro. Pero pues fue muy emocionante porque nosotros ya los habíamos... Bueno, yo ya los había visto de morro un montón de veces porque éramos fanáticos. Bueno, todavía lo sigo siendo. Y... De pronto se desintegran y yo pensé que jamás en la vida los volvería a ver juntos. Sí, todos pensamos. Y de pronto... Ahí es. Ese gran momento del rock. No sé si le ha pasado en otro Vive, pero pues se agotó. Ese día y teníamos boletos gratis nosotros ahí. Estaba chido. Sí, veas así gente ahí en gente en Churubusco. Gente con cartelones así, en Churubusco buscando boletos así. Cambio iPhone por boleto. Sí, casi. Sí. Por todo por nosotros. Oye, perdóname que te interrumpí con tu pregunta. Nada más te presentaste. Y... Ah, ya, sí, ¿cuál es tu pregunta? ¿O comentario? ¿Qué les quieres decir?
ahorita que los tienes aquí en corto. La pregunta era, ¿cuál sería su festival, toquín, concierto favorito? O con el que les dejó como más marcado algún recuerdo. Uy, hijo, ese está pues ese Vive Latino, mira. Pues hay muchos, a mí, yo, o sea, hay los hay buenos, como en ese caso, pero a mí yo creo que, y también Gillo lo hemos dicho en, no sé si aquí en Irresponsable TV, pero uno que nos marcó mucho fue la primera vez que tocamos en el Alicia, porque nos bajaron, nos rockearon y un montón de cosas más malas, y esos te marcan, ¿no? Porque justo de esas caídas es cuando empezamos a reconfigurar la banda de un día a otro, dijimos, esto que estamos haciendo no está bien, y empezó una nueva historia, ¿no? O sea, nuestro primer toquín fue el peor en el Alicia, y por eso lo recordamos y lo recordaré yo siempre, y ese es uno de mis toquines más importantes y que más recuerdo. Con cariño también, porque gracias a eso, o sea, si no nos hubieran bajado, a lo mejor no hubiéramos reconfigurado la banda y ya ni existiríamos, pero gracias a eso nos aferramos yo creo que más y volvimos a empezar de cero. No, y que lo tomaron con una forma positiva, porque también muchas bandas o muchas, no bandas, muchos seres humanos, al momento de que se confrontan con algo tan fuerte, con un rechazo tan fuerte, puede decir que digan, no, ¿sabes qué? Ahí la dejamos, mejor yo me voy a dedicar a otra cosa. Claro. Y tan, ¿no? Y le dan la vuelta a la página y acaban en una oficina trabajando, ¿no? Cualquier otra cosa, ¿no? En jugando béisbol. Jugando béisbol. Pero hubiera estado bueno profesional, de morro y tal, ya. Estabas a tiempo todavía. Contestada su pregunta. Gracias. Un aplauso gracias para nuestra invitada, muchas gracias. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola. ¿Cómo se llama? Soy Fernanda. Ay, Fernanda, también ya la conocemos. Bueno, ya las tres las conocemos. Llegó temprano, Fernanda. Bueno, todos llegan temprano. Y una disculpa, de verdad. Una disculpita. Una disculpita por mi tardanza. Para los que no saben, bueno, que ya saben. Incluso ya les mandé mensaje a todos en la UAM Xochimilco. Les dije, conéctense porque por la culpa de todos llegué tarde. Por ustedes, bola de estudiosos. Y ya, discúlpame por ahora por sí, haber Fernanda, tarde. Perdónanos. Te lo tenía que decir sí, bueno, públicamente. Yo hace como unos 10 años, 12, empecé a escuchar ska y ustedes fueron la primera banda con los que hice así. ¿Y si es tu banda favorita de ska? Sí, o sí, no, sí. ¿Vas sí a salir ahorita que el Panteón? No, no, como que no me gustan tanto, no me vayan a odiar. Pero sí, ustedes sí fueron como que desde... Pues tenía 12 años y desde ahí hasta ahora. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Mira, siempre nosotros, o sea, ya tenemos como a nuestra banda que conocemos consentida de siempre y los agradecemos muchísimo porque cualquiera ya se habría ido porque no sacamos rolas nuevas como muy seguido, pero pues mira, gracias a ustedes, nosotros también seguimos de cierta forma vivos en la música y seguimos intentando hacer cosas nuevas y sobre todo distintas, porque también sería muy fácil, hay una fórmula, ¿no? O sea, sabemos que hay una fórmula para hacer canciones, podríamos hacer 2-3 acordes y hacer 20 o 30 rolas en un año y sacar 2 discos, pero también queremos sentirnos a gusto con lo que hacemos, ¿no? Y pues, a lo mejor no es un éxito comercial, pero es algo que nos llena como músicos, como artistas. Justamente hacer música que nos complace primero a nosotros y que pues afortunadamente hay 2 o 3 personas que también les late y les llega y dicen, sí, bueno, pues es honesto, te pedo todavía, ¿no? Y lo mágico que tiene la música, ¿no? Que te conecta con a lo mejor personas que nunca has estado en el mismo lugar, ¿no? Y que esa canción nos ha acabado funcionando como una especie de conexión entre seres humanos y trasciende, ¿no? Finalmente la música trasciende. Y en un montón de lados, tienes razón, ¿no? O sea, en lugares así como justo nosotros escuchamos rolas en idiomas que a veces no conocemos, pero que hay algo, ¿no? O sea, y te metes al traductor a ver qué dice y dices, ah, órale, sí está chida la letra o no está chida, pero me gusta la tonadita. Así, mira, nosotros justo te vamos a enseñar. ¿Quieres ver de qué países nos escuchan más? Acá está todo el... Acá está todo por país, por... Ese es el resumen de Spotify. El resumen de Spotify, justo. Entonces,
pues hay países que nosotros decimos, ¿por qué nos escuchan en Australia o en Italia o en Finlandia o en Países Bajos o en Emiratos Árabes o en Japón? Bueno, no sé, pero les agradecemos un montón, ¿no? O sea, a esos güeyes que dicen, bueno, pues hay poquitos ahí, en otros hay más. Malawi, mira, órale, no sabía que en Malawi había alguien, algún mexicano, pero no, bueno, mira. O simplemente los países como Chile, ¿no? O sea, la distancia. Chile, exactamente. Y Chile está en el cuarto lugar, ¿no? Y a qué distancia está Chile, ¿no? Y nos da gusto que, por ejemplo, banda en... Eso me sonó al burro, pero bueno. Mira qué lejos. Depende de la panza que te, depende de la panza que tengas. Están riendo, Carlos. Qué chingón. Pues saludos, bueno, a Chile. Sí, y Argentina, ¿no? También nos da un montón de orgullo que en Argentina nos escuchen, porque nosotros consumimos, somos muy consumidores de la música argentina, que no está mal, siempre lo digo. O sea, hay bandas que no me gustan de plano. Pero casi no les mandamos nada. Exacto, ¿no? Pero nos da gusto que Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, que Café Tacuba, que El Tri. Pero son lo único que les mandamos, o sea, nada de bandas underground, o sea. Ajá. O sea, pero pues ahí estamos, o sea algún día va... Ni el Panteón va de gira a Argentina. Ni Panteón, ¿no?, va a Argentina. Estaba platicando con el Doc, decía que le comentaba no me acuerdo, a alguien de Decadentes, que dijo que no era justo el ida y vuelta a Argentina a México, ¿no? Que pues aquí todos lo recibían bien y que allá pues no, que no era recíproco. Dijo, pues sí, pues yo no tengo la culpa, ¿no? El público. No, bueno, y bandas como Caligaris, como Auténticos, o sea, ha funcionado lo que hacen. Como Pericos, los mismos Cadillacs. Pues obviamente Soda Stereo, que son referentes de la música latinoamericana, y eso no nos da mucho orgullo, pero pues un día va... Estará chido mandarles cosas, ¿no? Va a haber algo, ¿no? Alguna banda que va a reventar también. Bueno, que ya existe Maná, ¿no? De hecho, yo una vez que estaba en Buenos Aires, o la única vez que estaba en Buenos Aires, que Niño se lo perdió porque se cayó de la bicicleta y se fracturó y ya no pudo ir a ese viaje. Lo que me iba a hacer en ese viaje me lo costé en la operación. Pero bueno, mientras G y yo nos fuimos a cotorrear a Buenos Aires y estaba un evento no recuerdo si era en el Obelisco o en algún otro lado, un concierto en una plaza pública y estaba Maná. Y entonces se hizo un relajo en Argentina, ¿no? Porque decían, estamos en plena crisis con nuestro peso hundiéndose y viene el gobierno y le paga $2 millones a una banda mexicana para hacer un concierto. Espérate, y lo chingón, bueno, sí, que toda esta parte de crítica, pero lo chingón es que Maná, le pese a quien le pese, es una banda que llena estadios, sí, en España, en toda Latinoamérica, en Puerto Rico, en Europa. Tan cabrones. Por eso te digo, ya se las mandamos, ya existe Maná. Ya existe Maná. Ah, pero hay que mandarles más ska mexicano, eso estaría chingón, ¿no? Oigan, muchas gracias a nuestra invitada. Muchas gracias. Voy a leer algunos de los comentarios porque todavía acá algunos mandaron saludos. Cari Ceballos Rosas dice, saludos, nanos. Saludo, Cari. Ahí Cari es muy buena amiga. Saludos. Rocío Santillán dice, saludos desde San José. Saludos. Adrián Soria dice, chingón, y le hace... Adrián. Sí. Debería estar aquí, ese huevón toca las congas con nosotros y no está aquí. Sí, chido verlos desde aquí. Desde bueno, que ahora está manco, ¿no? Porque estuvo en un accidente y no le sirve una manita. Tiene la manita desconchavadita. Oigan, ustedes detuvieron la gira cuando se iban a ir a Estados Unidos, ¿no? Eso en algún momento lo van a retomar. Nos agarró ahí, justo íbamos subiendo un pie. Ya estábamos a las 12 de la 1 de la mañana, ¿sí vamos o no? Estamos ya con los boletos ya para empezar, era cuando estaba la pandemia empezando, no sabemos, pues nadie sabía, ¿no? Que sí, la incertidumbre que se vivió. El que íbamos tan fácil, ¿no? Entonces, pues decidimos, pues ya, no ir. Pero sí, iban cayendo las fechas unas así poco a poco. Y que fue una... Y lo van a retomar en algún momento. Fue una gran pérdida, o sea, económica para nosotros, porque teníamos invertido en vuelos, visas, Airbnb, hoteles, merchandising. Merch. Y... O sea, nos tardamos en recuperar esa feria como 2 años, ¿no? Todo se derrumbó, diría Manuel. Todo se derrumbó de un día a otro ya las cuentas de banco de las Islas Galápagos. De las Islas Caimán. De las Islas Caimán nos cerraron las cuentas. No, pues ojalá y se dé la oportunidad de... Sí, esperemos que sí.
De hecho, ya había una propuesta. Había una para propuesta, íbamos a ir ahí un hace un par de meses, pero al final no se pudo, pero espero pero que ahí, la. Ahí estamos, ahí estamos. La vamos a retomar pronto. Oigan, pues ha llegado el momento de comer pizza, ¿no? Si se les antoja una pizza. Eso, estamos aquí. Nuestros amigos del Celtics que nos han invitado. Nuestras amigas que vienen este a trabajar, lugar. A estudiar. Sí, están las pizzas por ahí, todavía no están las pizzas, ¿verdad? Ahí vienen las pizzas. Es que quiero enseñárselas a cámara para que vean las pizzas tan chavochas que tienen aquí en el Celtics. Y también saludos a. A Marianita, que también aquí nos mandó un saludo, que dice, chingón, saludos verlos. Saludos a Marianita, mira, qué bonito Marianita, que... Marianita, no me acuerdo si me sumó su apellido, pero... Marianita Rafael, que justo ahora Rafael está trabajando con Javier Blake, entonces invítanos a ver a Javier Blake, por favor. Yo soy fan también, soy fan de todos, casi. Yo creo que es parte de estar en la música, ¿no? El compartir el de repente cosas que no, a lo mejor no propiamente tengan que ver con lo que tú haces musicalmente, pero tengas esta capacidad de, también de disfrutar lo que claro, hacen otros compañeros. Sí, sí. ¿No? La música es muy amplia para nada más encasillarte con un tipo de música, ¿no? Y eso también es un llamado a los que tienen esta crítica dura contra el reggaetón, ¿no? Si no les gusta, pues ya le pasas. Yo sí. Soy, pero le paso nomás. Exactamente. Ya, o sea, no pero no te problema. Pones como Alex Sintek, o sea, no... Ah, no. O sea, de hecho, algunos de los trabajos de investigación incluso han tenido que ver con el reggaetón y me ha tocado defenderlo porque he tratado de ser objetivo. Ajá. También muchos movimientos feministas destacan el reggaetón como la música que utilizan para justo apropiarse de su cuerpo, ¿no? Frente a todos los demás. Y eso está padre, o sea, que si la música funciona como un arma de protesta, para que funciona como un movimiento social, pues no importa si es reggaetón o si es y al final del día es una expresión humana. Exactamente. ¿No? Y entonces tiene que ser respetado desde el punto de vista que es una expresión. Y si no te gusta, pues le das la vuelta. Sí, y a mí, por ejemplo... La adelantas, la quitas, ¿no? No me gusta Bad Bunny, pero hay, así como otros... artistas, hubo unas ciertas rolas que no sé si son de reggaetón, pero sé que son como reggaetoneros los que la cantan y que pues están chidas. Yo digo, ah, bueno, esto está padre y ya, o sea, lo saltas justo, como dices, pero nunca dices, ah, no, que se mueran los reggaetoneros. No, porque aparte, o sea, yo no ya veo... Ya estamos grandes. Sí, exacto. Y yo no veo reggaetoneros de aquel lado diciendo... Sí, pues ellos no. Ay, no, guácale el rock. Guácale el rock, exactamente. ¿No? O sea, pero sí ves rockeros diciendo, ay, guácale el reggaetón, ¿no? Y justo... Como dices, nada más le das la vuelta y ya, o sea, no tienes por qué andar atacándolos. ¿Cómo pasará con otros géneros más allá del reggaetón? O sea, que a lo mejor no te gustan, no te acomodan, no te La banda, ¿no? ¿No? También le tiran mucho a la banda, al regional mexicano y también, no lo escuches y ya. Estaría chido que hicieran una colaboración con un artista así de banda. Sí. Nosotros encantados con la MS. Ojalá. Que los inviten bueno, hay muchos. ¿No? Ojalá. Nada más que nos inviten a verlos. Con los Tigres del Norte. Sin con los Tigres del Norte, ahora el 15 de septiembre. Ándale, los Tigers. Los Tigres del Norte, ¿no? Sí, que ya estuvimos una vez cotorreando con ellos. Con su hijo, ¿no? También ahí uno de... En Chicago, sí. ¿En Chicago o en San José? San José. Y ahí con su hijo. Su hijo que es DJ. Es DJ ahí en San José y también estuvimos cotorreando ahí con él. Cotorreando con y él. Luego con los Tigres del Norte en el Vive Latino también. Ahí nos coló el Campa. Ex Gran Silencio. Ajá. Y yo así, ¿qué hacemos aquí, güey? No, vente, son mis compas, que no sé qué tanto. Y yo, nos van a bajar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Y le dijo al seguridad. En el escenario, pues, en el escenario, ¿no? En el escenario, vente. Y le dijo al seguridad, pues ya lo reconocieron. Y dijo, es que ellos son de Nana Pancha, no sé qué tanto. Vámonos todos al escenario. Una de los mejores crews, o sea, la seguridad increíble. Por eso son los jefes de jefes, ¿no? O sea, los de seguridad había. Gente tomándose fotos así como de lejitos con el teléfono y ellos agarraban y les decían, a ver, ven, súbete, lo subían, yo te tomo la fotografía, ve, abrázalo y... ¡Qué chingón! O sea, son estos detalles que dices, estos güeyes sí son seres humanos y no los patanes que luego hay arriba de los escenarios, ¿no? Y lo mejor de todo, que esta es una exclusiva, que yo te... Pagaron, ¿no? Pagaron. Cuando, ¿no? Les decían la organización, bueno, César les decía, ¿no? Como... Ya se pasaron el tiempo, ya córtenle, prendieron las luces del estadio y ellos seguían tocando.
Y le dijo, no, la multa es de, no sé, 300,000 pesos, algo así. No, vi cómo volteó Hernán, que Hernán, es el chido. Ajá. Y le dijo, ay, habla con él, le dijo, y le pagas, y le pagas otra media hora porque nos vamos a pasar más todavía. Nada más digo eso y nosotros así. Los jefes. Esa es la actitud, ¿no? Esa sí es actitud rockera. Sí, ¿no? Claro, la neta es que sí. Qué chingón, qué buena anécdota. No, y el estar y ahí. Y nadie nos la cuenta, ¿no? O sea, claro. Ahí estábamos y. De hecho, luego llegó desde la seguridad, nos dijo, muchachos, ¿qué quieren tomar? O sea, todavía nos llevaron de tomar, viendo a los Tigres del Norte, o sea, esas cosas que solo te pasan en la música. O sea, o siendo parte acá como del. Qué chingón. Son las anécdotas que te llevas en el corazón, ¿no? O sea, te hacen, el que te hacen decir, por eso estamos en esto, ¿no? Y por eso seguimos disfrutando. Oigan, déjenme, les presumo la pizza. A ver, mira la Fococam. Uy, qué chulada, mira. Ay, cabrón, pero sí está bien caliente. Ya me quemé mi nanita. Muchas gracias al Celtics. Gracias, Condesa, qué rifados, qué rifados. Y a todo su crew, a Pepe, a todos aquí en el Celtics. Qué buena onda. Chulada del lugar. Ha llegado el momento de despedirnos, pero sin antes agradecerle mucho a la Nana Pancha por ser hermanos, confidentes, camaradas y incondicionales en Irresponsable TV, que se sigan dando muchas convivencias, que hagamos otro show, no sé qué se nos ocurra, pero que vengan. Ya vamos a hacer el torneo de fútbol que ha ganado también Nana Pancha. Por favor, para reafirmar que somos campeones ahí con el Guillo. Ahí va en el Mundial, van a ver, vamos a... Reafirma. En el Mundial, que se arme. Sí, fueron campeones de la Copa Irresponsable. Pues, los dos puestos ahí contigo. Todavía tienen la Copa. Ahí está la Copa, sí. Claro, sí, ahí la tenemos. Ahí la tenemos mira, aquí está justo ese momento. Quedó inmortalizado para siempre de esa presentación de Vive Latino. A ver, pónsela a la cámara. Ahí está. Mira, ahí se alcanza. Ahí está la prueba, nunca miento. Ahí está, mira. Ahí está la foto con los Tigres del Norte en el Vive Latino. Qué chido. Entonces, ahí está. Un aplauso para Nana Pancha. Gracias a toda la banda que está ahí saludando y a las chicas que están aquí presentes. Aquí a la muchísimas gracias, Responsable TV, por siempre aguantar la plática con Nana Pancha, hoy por aguantar la tardanza. Es, muchas gracias también. Siempre por estarnos invitando, claro que sí. Ya no la sabemos. Ahí seguimos para las próximas. Y también al Irish Pub, ¿no? Por resguardarnos en este lugar tan bonito. Muchas gracias al Celtics. Gracias, Celtics Condesa. Y a nuestras invitadas y al Cudi responsable está mi querido Rodrigo Nieves, está Foquito. Mira, ¿qué nos trajo el viento? ¡Ay, el Ever! En Gerber. Ever Hernández, a Rocío Jennifer y el Jan en las fotografías, que estará publicando el día de mañana una galería a través de las redes sociales de Irresponsable TV para que no se pierdan de lo que pasó antes, durante y después de esta convivencia. Nosotros nos vamos porque vamos a encajarle el diente a esta pizza y por aquí nos andamos viendo. Y estén pendientes de nuestras redes sociales porque estamos teniendo varias dinámicas. Tenemos boletos para el Coordenada en Guadalajara y para un montón de shows y para todo lo que se le sume. Muy bien, muy bien. Y ahí estamos viendo los próximos conciertos en Escatex y en Guadalajara y los esperamos y lo que se vaya sumando. Muchísimas gracias nuevamente, chicas. Muchísimas gracias por la paciencia y por el aguante siempre con Nana Pancha. Un aplauso para Nana Pancha. Cuídense mucho. Mi nombre es Jorge Vaca y por acá nos vemos. Adiós.